Si no, mire por ahí conmigo usted, hermano. Mire por ahí conmigo usted. Si usted no diezma, mire cómo está la economía usted. Y miras cómo está la economía y mira por dónde ese dinero está yendo. Porque como se va a hacer el dinero tan maldito, ese dinero se le va a usted. Con enfermedad, va a caer un médico, el tique, la policía. Pero que se va a hacer dinero, porque está mal, pues maldición. Y lo peor es que están demonios. Yo los he encontrado. Es un cuento, cuando encuentro demonios así, yo le hago preguntas y yo digo, ok, bien. Ah, no es mal. Sí. Yo soy que hago esta persona que no diezme. Oh, sí, yo estoy. ¿Y cómo lo estás haciendo? Le hago creer que esa cosa alterando, sino hago creer que ese pastor de no sé qué, que ese señor lo pasó para alimentar al pastor, que va el carro pastor, ¿no? Yo, y es tremendo. Tuya. Ahora bien, hay algo que. A la persona que dice celebración, no le he dicho varios así, ok, pero esa persona que dice celebración así, esa persona. Sí, señor, y tú me doy cuenta, la persona no diezmaba. Y sabes que me doy cuenta que la persona no diezmaba. Y incluso, le va un carrito viejito, todo, ¿verdad? Sí. Algo, porque yo pertenezco al comité, yo cuento las ofrendas en la iglesia, entonces no, yo soy parte del comité de tesorería. En la iglesia, santo yo, entonces ahí sé quién diezma, no diezma ya. Yo estoy un corazón, no diezma, así que nunca para que usted toque diezmado. Claro, el demonio que estaba ahí. Aunque ya diezma, me ignora. No, ya no es, sí, cierto. No, yo estaba diferente, estaba un buen color. De Dios. Madre, hermano. Parece increíble para atapa con pastores que no diezman. Sí, le pregunté al demonio, al copastor, al esposo de la pastora. La pastora era el esposo, la pastora de esa iglesia, el copastor. Dice el demonio que sí, no diezma, que no diezma. El pastor no diezma. ¿Qué por eso que no diezma? Delante de la pastora. Tremendo, así que, el no diezma, hermano. Pero pasa esto, hermano. Es que los demonios saben la palabra de Dios. La conocemos bien. Y si tú no la manejas, te ganan a ti. Y como ellos saben quién es pecado, qué pecado, qué es un pecado. Ya. No ha perdonado, sí. No. Dice, no, este hombre de Dios, que me dijo, que ese Dios que te mete. Aunque no, es hombre de Dios, que es hombre de Dios. Esta mujer se llama Dios, este hombre llama Dios. Se llama. Porque el Señor libera, el Señor libera. Vamos a seguir acá, si quieres seguimos de la riquísima. ¿Ah? ¿Cuál? Liberación ya, aunque también. Vamos con un par aquí de rapidez y listo, y arrancamos con eso ahí. Libertad. Videojuegos, ¿ok? Para los niños, ¿ok? Videojuegos. Iglesia, videojuegos, ¿ok? Para familia, aunque usted no vea videojuegos. Deben decir tal, hermanos. Aunque tú no veas videojuegos, pero te permite que sus hijos estén en los videojuegos, es pecado. Y está en los videojuegos. Llévate eso. Ok. Y usted también es responsable de eso. ¿Sea que usted es responsable de eso? Me llama una señora desesperada. A mediodía. Oye. No sé qué tengo, estaba limpiando una calle, limpia casa. No sé qué tengo, Ruy, yo creo que es por mi hijo, porque anoche. Entonces me está contando el chorro. El hijo, que no es un niño, dice ese que es un hijito, pero un hijito de acá de 30 años. Un hombre de maduro. Es un duro, eso es un cuento. Bueno, nosotros los hispanos son un cuento. ¿Ah? Niñito, como 30 años, ese hombre. Metiendo un mujer en la casa de ella.
Ella es un desastre. Bueno, ella estaba, pero entonces el hombre como que dijo que para que para dormir esa noche en su casa. No, y conmigo, pues yo le dije, bueno, qué sé. Entonces yo lo dejé viendo, estaba en la computadora él, viendo la computadora. Y me levanto a las 2 de la mañana yo y lo encuentro viendo cosas, digo, bueno, cosas ahí, esas demoníacas ahí. De ahí fue Roger. Porque entonces yo le dije que apagara eso, que apagara, hasta peleó conmigo y se fue. Claro, el demonio entró allá. Ya. Es un encuentro. Entonces lo que hice fue como que le pida perdón a ella porque ella permitió preocuparle porque su casa no te permite esa cosa. Le pidió perdón al papá, le dijo el perdón, le perdón ahí, perdón a mi hija, le perdón ahí. Y dice, ya, cuando acabé de hacer, y arrancó para el baño, se va a vomitar enseguida. ¡Guau, guau, guau, guau! Y escuchaba por teléfono, porque fue por teléfono, ¿no? ¡Guau, guau, guau! ¡Gracias! 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 A ver, pila. Entonces, cosas así de videojuegos, cosas así, permitieron cosas así. Hay muchos niños demonizados, hermano, muchos niños demonizados, y eso es un cuento, o sea, adultos demonizados, y son los más difíciles de sacar. Esos demonios son difíciles de sacar, ¿sabes? Porque hay muchos demonios luchadores. De estrategias, son demonios de estrategias, o sea, como su lucha, estrategia, trampita, no sé qué. Entonces, cuando uno hace liberación, actúa también así, tan. Entonces, por no identificar, es un cuento, mucho, no tiene que ver. Están luchando con esos demonios de videojuegos. Entonces, corten todo eso, iglesia. Amén. Todo eso, porque acá andamos en esa lucha y él no jugar. Usted, de momento usted dejó ir su casa, controlan toda la ciudad. Es difícil, pero porque los niños hoy en día, pero no hay opción. Usted tiene que controlar su casa para hacerlo. Vamos a hacer una lista rápida así, pero mañana voy a denunciar todo, ¿ok? ¿Ok? Aborto forzado, accidente, catolicismo, chismosar, cigarrillo, que cocaína, criticar, lo dije ya. Dedicación a santo, droga, escucho música de rock, adulterio, artes marciales, todo ese cuento, atacado principado, catán principado, todo eso, nada que ver. Bestialismo, todo eso, brujerías enviadas, mentira, música metálica, miedo, mormonismo, el odio es mal, no perdonar, no respetar los demonios, las novelas. Escuchar sermones de prosperidad financiera, mañana vamos a tener unas cosas encima, fornicación, el fraude, el homosexualismo, el horóscopo también, idolatría a personas también, idolatría a santos también, imposición de manos no santificadas, con el pecado también entra el demonio, la ira, la lujuria, el maldecir, la marihuana, ¿sabes eso? Terror, miedo, película de guerra, todo ese cuento, todo eso. Hasta películas de cosas de boxeo, luchas, todo ese cuento, testigos de Jehová, traer objetos inmundos a la casa, es delicado, que mañana me recuerdan esa va. Traer objetos inmundos a la casa, ok. Violación de mitad brujos, yoga, y que yo a cristiano, que yo a cristiano y que nada, todo demonio ahí entrando la gente. Y son difíciles, son un poco complicados. Salen, pero. Ocultismo, odiar. Película de Batman. ¿Alguien vio película de Batman aquí? ¿Alguien vio una película de Batman aquí? No. ¿Brazo? Ok. Bien. Spider-Man. ¿Tú sabes que el demonio que más. El demonio que más siempre ha encontrado Batman? Chori. Joker. Ese demonio es un cuento. Lo que entra en el bíblico Batman está en trozo de demonio. Lo más seguro, porque ya lo encontraron a lo que han practicado eso. ¿Han visto la película Batman? Es que esto está de lado, hermano. Películas burbonas y pornografía. Películas burbonas. También me llamo a hablar porque esa es. Muchos cristianos estamos cayendo en las cosas de burbonas. Incluso películas con Facebook. Cosa de burla, burlas a otra persona así por tal juego, pero burla.
Había un campaña. Ay, papá. Dios no libre. Y qué pecado. Prometer y no cumplir. Ay, papá. Mira, yo tengo una cosa de que me dicen a mí, oye, que tal cosa, y hermano, cuando yo digo que sí, pues voy a hacerlo, ahí no lo hago, porque yo nunca he llegado a mono. Incluso cosas de iglesia, oye, que tal cosa, y el hermano, no lo va a hacer, porque yo sé que yo no quiero pecar con el Señor, soy delicado. Para pensar en peleas, ay, papá, pelea, a que me o ver película que lee. Pedir fuerza y poder, rebelión en robar, ay, robar. Ese robo es un cuento, ¿sabes? Porque esta vez uno comete mucho la palabra que es no cristiano. Hasta para hacer los impuestos, uno, ¿te acuerdas? En los impuestos ya, colocando personas que no viven con uno, si no la coloca ahí, ya no sabe, está más plática de los robos, de las cosas ahí. Y otra cosa, cuando uno recibe el cheque ese de los ARS, en vez de dar el porcentaje a la iglesia, ni lo entrega. Santo. Hay muchos que caen así. Porque si me dicen, hay que regalar a la iglesia. Si te dieron $5,000 del impuesto, más pronto puedo sacar los 500 que entrego a la iglesia, aunque te duela. No te va a doler. Pero entregalo. Entonces, estamos robando ya. Entonces, robo ahí. Lo robo, vamos a hablar bastante, lo robo. Tanto de robo. Satanismo y brujerías encubiertas. Bueno, esas son cosas ahí que. Mañana voy a contar esta cosa aquí. Es que hay muchas cosas, hermano. Hay que leerlo esto. Pero muy necesario, ¿no? ¿Amén? ¿Quieres continuar? ¿Continuamos qué hora? Bien. Bueno, pero vamos a hacer ahora. Quiero el tiempo que me queda ahora recto para meditar liberación. Yo puse liberación a ustedes así globalmente, pero creo que tengo tiempo. Son las. Para que amanezca, para que van a ser atrás tarde. Llega un periodo de receso y entonces, bueno, los que estén aquí, lo que mientras yo hago liberación allá individualmente, hay unos videos. Vamos a colocar una conferencia que tuve en España. Ustedes vayan viendo. Que van a aprender muchas cosas. Están ahí ahora, otra lo coloca. Y voy haciendo liberación a cada uno de ustedes, liberación aparte. Está bien, así quieren así. Pero quiero adelantar la liberación a ustedes. Quiero que, porque el pastor dice, porque dura apenas 2 días aquí, de pronto adelante, si os quiero abrir puerta, no sé, por acá entro a orientarlo. Pero quiero aprovechar todo el tiempo aquí, todo día aquí, sacarle. Mañana vamos a continuar. ¿Amén? A ver, ¿tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pregunta, por favor. Tú lo puedes preguntar con confianza. ¿Tiene alguna última pregunta, hermanos? Yo quisiera preguntar. Dígame. Dice la Biblia que un ejército de alrededor tuyo no te tocarán. Te digo que tu esposa le daban a veces enfermedades porque su familia a veces oraba por ella. Es posible. Entonces es por pecado. Es posible, o sea, algo pasa porque es que en la empresa que he visto yo, aquí, la mayoría de las enfermedades son orígenes demoníacas. Eso es lo que he encontrado. Los demonios entran por el pecado. Como te expliqué, viste las 5 o 4 partes que di, ¿te acuerdas? Las 4 partes, por las 5 días que digo, mía, ¿te acuerdas? Sí, 5. Maestro de pacto, brujería. Sí, correcto. De maldiciones nacionales, pecados propios, traumas occidentes, brujerías y pactos. Pero,
yo le hago una pregunta porque la Biblia lo dice. También dice, por ejemplo, en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque el Señor estará conmigo. Amén, está. Pues ahí dice también que cuando nosotros seguimos a Cristo, somos libres. Amén. Entonces la pregunta es esa, o sea, yo sé que los demonios entran, pero a causa del pecado. Pero yo sigo a Cristo, también soy libre de las maldiciones, ¿verdad? Sí. Entonces la pregunta es esa. Sí. ¿Puede un cristiano, aunque ande correctamente, tener contaminarse de demonios? Demonios, correcto, sí. O sea, yo he estudiado y de liberación. Yo sé que el cristiano puede tener opresión. Sí, no puede haber una opresión por el entendido. A menos, aparte, si peca, pues le da autoridad al enemigo. Uh-huh. Es que eso no es cierto. Me parece que el mundo espiritual es tan complejo, o sea, es tan espiritual, donde como no vemos, nosotros no hacemos lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad en el universo, y es cierto, ¿me entiendes? Cuando estamos en Jesucristo, de hecho, los pecados son quitados. Todos. Son quitados. El pecado no estamos en Jesucristo. Pero si pecamos el día siguiente, dos días, pues ya ese pecado hay que conversar pecado del Señor para que quita el pecado. Pero el demonio no se va. Te cuento, el demonio no se va. Se cae escondido ahí. El demonio se cae escondido ahí. Porque el paso de Jesús dice en su palabra: vaya, creí que le habéis hecho fuera demonios. El demonio le quedaron fuera demonios. Le da toda la autoridad a ustedes para empezar a ser clientes y concluir y sobre todo el poder del enemigo. Ya, entonces hay que expulsar demonios. Para eso es una palabra, expulsar demonios. Que lo que está viendo el cristianismo hoy en día es de que no lo hace. No es que el demonio se quede ahí. Hay que expulsarlo. Hay que expulsarlo. Lo que he notado en mi experiencia personal, gracias, buena pregunta, hermano. Y también es correcto. Es de que ellos se crean estrategias. Porque incluso lo he visto. Por ejemplo, el trono dice, ¿cómo entraste? No, yo fui que le hice, porque la mujer me hizo el libro allá, yo fui que le hice que los niños que estaban ahí, los nietos que estaban ahí, cogieran y apagaran el televisor, tendieran y apagaran el televisor. Ella cogió rabia y ahí entré yo. Entonces, ellos tienen estrategia para la persona para poder entrar. Por ejemplo, si, porque lo he visto y tengo muchos ahí, en donde, pues esta mujer camina sexualmente. Ya, porque incluso hay demonios de sexualismo, demonios de relaciones sexuales ahí, van demonios ahí, entonces ¿qué pasa? Te pasa un caminado, pues este hombre cristiano, una mujer grande, no sexualmente, pues hace llamar atención, este que ha abierto, el demonio está enseguida ahí, ¿no? Porque entró en la silla. Entonces se crean cosas que uno, wow, lo que he notado, incluso en los libros de Cristo, y gracias a Ricardo, incluso a la chachada, a tantas cosas, porque está avance, por experiencia. De noche, yo no tengo pecado, ok, no tengo pecado, gracias a Dios no tengo pecado, y cuido mucho, para ver, así, no, no se puede. Pero me doy cuenta que de noche, y cuando entran ahí, ¿cómo entraron? Tremendo, ¿cómo entran? No sé, ¿cómo entran? Pero entraron, y pero entra mucho más por sueño. Le meten a uno que sueños de miedo, y entran enseguida por el miedo. Entran por el miedo, si no vaya. O sea, la persona se levanta, y siente algo ya. Cuando usted siente algo, mira, a veces hay que, hermano, yo me pongo a ver cómo entró el demonio, aunque siempre me... ¿Qué importa? ¿Qué pasó? Me pongo a analizar. Pero yo ya no me encuentro, lo que hago, me hago siempre es autoliberación, rompo todo el día brujerías, y el nombre de Jesús, pastos, las órdenes, porque me hago cuenta que hasta también envía de hasta el infierno, dan órdenes hacia aquí, y el demonio hacia acá, para afuera. ¿Cómo lo hacen? Sabrá Dios, pero si sí sale el demonio del infierno, a uno, a comentar uno, ¿me entiendes? Entonces, dentro de en el nombre de Jesús, todos los planes de destruir, toda orden que viene arriba de la tiniebla, del infierno, de Satanás, en el nombre de Jesús, las cancelo todas en el nombre de Jesús, y quedan canceladas enseguida, porque en el nombre de Jesús quedan canceladas, ¿ok? En el nombre de Jesús, toda brujería, conjuro, que me ha hecho cualquier persona, brujo, lo que sea, en el nombre de Jesús, las cancelo, las destruyo en el nombre de Jesús. Siempre lo hago, ¿ok? Siempre hago eso. Todo lo destruye en el nombre de Jesucristo. Y luego, ¿ahora qué? Ahí no me quedo yo. Digo, ok, bueno, como ya el demonio fue enviado, usted destruyó la orden, ¿ok? Porque el demonio ya está ahí. O están ustedes dando vueltas por ahí, en su casa. Ya donde quedó, ya quedó su orden. Lo mandaron,
ya no tienen pase, pero se quedan ahí intentando para ver cómo entran ustedes. Porque ustedes, como ya consigo, ahora ustedes los echan. Ahora en el nombre de Jesús, ustedes los arranquen los dios fuera aquí para entrar ahí, o los míos lejos. Así que en el nombre de Jesús, para fuera aquí, no permito que haya ningún demonio en mi casa, fuera en el nombre de Jesús. Lo hago siempre. O sea, ya yo no me pongo a esto. O sea, ese tío que me hace todo en liberación, no, es mentira. Esto es profundo, es espiritual. Esto es espiritual. Cuando tenemos atención, vamos a hacer muchas cosas, pero hay esto es un gran. Todo lo que uno hace siempre es destruye el nombre de Jesús, esto, el nombre de Jesús, y la hecho fuera el nombre de Jesús. El ángel no va a cambiar, incluso la palabra hay que siempre recitarla, siempre hay que decirla, en el nombre de Jesús. Tan teniendo en camparán, pero estamos de manos, hay que echarlo. O sea, Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros ahí, pero es que él dice, es que ya yo todo lo hice, es que mira, es que ya el Señor lo hizo todo, ahora somos nosotros que tenemos que, con base a lo que hizo Jesús, a la fe que lo que hizo Jesús, nosotros actuar. Amén. Que esa es la clave. Actuar, es decir, bueno, ya yo hizo lo difícil, arranca derrotado, ya que no crea, ahora tú. Ajá. También. No, que bueno, te vas a hacer fuera de mi casa, fuera de mi familia, en el nombre de Jesús. Escúchalo enseguida. Ahora todo lo toca en el nombre de Jesús. Escúchalo todo. Arrancalo. En el caso de mi esposa, yo, porque yo, que sí, posiblemente algo, pero que, hermano, tantas cosas que yo veo que, o algo tal también, que ya yo no como de cuento casi nada, hermano, le digo, acá, reina, pero que hay algo ahí. Ahora, yo me doy cuenta que mi esposa, no tengo que criticar a mi esposa es más pasiva, mi esposa no es mujer que me. Así que yo me levanto en la casa, el que se levanta en la casa así soy yo, ¿qué? Soy el padre de la casa yo, y tal, y rompe, tal, mi esposa no es pasiva, es pasiva. E incluso le digo, acá, reina, tú acorras ahora, ¿sí? No, yo oro, si estoy tu esposa, acorras tú, acorras ahora, ¿sí? Es más pasiva, de ora eso, yo no es así. Y bueno, si yo tengo que estar mi esposa en la casa, pues, ¿no? Yo acorro con él, vale, entonces yo lo hago. Entonces algo pasó, le digo acá, reina, pero algo pasó porque estoy buscando conjetura, buscando el por qué. Aunque yo soy mi esposo, mi familia, siempre oro. O sea, yo siempre. Como hago, como así le dan a alguien ahí, el nombre de Jesús, te va a esa persona, te va a dar los hijos, todo. Si lo hago para esa persona, tengo a mi esposa. Ok, bueno, te así, te va de mi familia, mis hijos, tal, nombre de Jesús, todo, en mi casa, todo el mundo, tal. En el nombre de Jesús, fuera de mi familia, e incluso todos los que están en liberación, Cristo libera, en mi interior, liberación, Cristo libera, se van todos en el nombre de Jesús ahí. Todo eso yo lo hago diario, hago eso, ya es costumbre para mí, ya. Me adaptado. Hay que hacerlo. Como esta. Hay que hacer un cuento, por ahí hay que echarlo. Entonces, en el caso de mi esposa, en la reina, algo pasa, porque la evidencia de que hay algo raro hoy es porque está eso. Y otra cosa más que es porque está así. Y digo acá, pues hermano, ponte a orar, ora tú. Yo oro por ti, punto Dios quiere que tu madre te levante a orar, a reprender en el nombre de Jesús. Porque esta cosa, incluso el pastor sabe, y lo que está en liberación sabe, cuando uno está en liberación, uno se ve el foco de ataque contra de Satanás contra uno, ¿ok? No lo digo yo, pero sí imagino muchos que pasan la liberación, que hacen preguntas acerca de mí en varios países y saben de mí ya. Lo demás no van a saber de mí. Y entonces ya, ¿sabes? Muchas cosas saben de uno. Entonces, uno sabe que lo van a atacar a uno. Entonces, van a atacar a uno, pues atacan a uno, si hay cierto compuesto uno, van a atacar con lo que está al lado de uno. Si usted está aquí en esto acá, o sea, usted se pone, usted sabe levantar en liberación, usted te pone enfermedad en la pastilla, tú vas a parar pastilla, ya usted te va a la pastilla, saliendo usted, sale y está todo bien, tranquilo usted, ¿ok? Pero lo digo, no va a decir, ah, sacate de ahí, ahora buscate, y te voy a ir guerreando ahí. Y dice, ok, voy a esperar que usted va a te enfríe un poco y te crea para atacar otra vez. O dice, los demonios, porque así actúan ellos, ataca a mi lado de usted. Bueno, ataca. Entonces un déjimbra y guerrear siempre por uno y por lo que están alrededor de uno, porque van a atacar a los demonios. En el nombre de Jesús, quicharlo. Hay que echarlo. Pero si yo estoy acá y mi esposa, pero seguro de cadena, bueno, porque él, si ahí me ataca, yo practico el saco de demonio de mí. Y esa, yo practico el saco de demonio. ¿Cómo yo? No sé. Porque yo viajo. El pastor le dice ayer, mira, el pastor, yo porque me hacen preguntas, porque el pastor dice, oye, ahora acabo de liberación, ahora siento que me ataca más a mí.